Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en Spanish for You, amigos, pero es Spanish for You Noticias el día de hoy. Vamos a ver las noticias como les prometí, vamos a ir viendo poco a poco, puede ser cada día, puede ser pasando un día. Voy a enviarles algunas pequeñas píldoras de información, pero este día, por ejemplo, vamos a hacer deportes, ¿sí? Vamos a escuchar, vamos a investigar, vamos a buscar noticias deportivas. Otros días pueden ser tecnológicas, otros días pueden ser culturales. Bueno, pero ahí empecemos con las noticias deportivas. Por ejemplo, ahora estoy nuevamente en El País, en su página web, elpaís.com. Estoy en la sección deportes. La sección deportes se habla mucho acerca del partido de Messi, ¿no? Que marcó 3 goles. El vuelo de Messi levanta al Barcelona. Vamos a leer un poquito acerca de estas noticias. Que es lo que nos está brindando ahora El País. El brillante o la brillantez del argentino autor de 3 goles corona una excelente actuación coral azulgrana en el Camp Nou ante un combativo Mallorca. Uy, aquí vemos a Lionel Messi marcando su segundo gol ante el Mallorca. El vuelo de Messi ha levantado al Barça. El 10 no se merece ni quiere jugar en un equipo azulgrana cualquiera, ni es un delantero dispuesto a envejecer en un sillón del Camp Nou. Ocurre que la hinchada necesita siempre un acto de fe del rosarino, no que saque la palabra retirada y la crítica sospecha que llegará un día en que no será Messi. No es desconfianza, sino un temor reverencial que se desvanece cuando el capitán se pone en forma, recupera la puntería y reina en Europa. Es verdad, Lionel Messi realmente es el mejor, es un buen jugador y marcó 3 goles. Es una buena noticia. Porque el año pasado, creo que la temporada anterior, fue una temporada realmente con muchas lesiones, o esta temporada también ha tenido muchas lesiones, suspensiones también, si es que se habla de la selección argentina. Así que, bueno, vemos que está recuperando la puntería y realmente es un buen jugador. Me gusta mucho Lionel Messi cómo juega. ¿Qué noticias más tenemos? El United sería el peor inicio liguero de Guardiola. ¡Wow! ¡Qué pena! El doble campeón de la Premier cae con estrépito en el derbi de Manchester. Suma su cuarta derrota y se queda a 14 puntos de Liverpool, que se impone 0-3 con el equipo de Bournemouth. Bueno, discúlpeme si es que no lo estoy pronunciando bien. Ustedes ahí me corrigen cómo se debe pronunciar. Pero vemos, Guardiola empezó, acá dice. Guardiola empezó a frotarse el cráneo mucho antes del 0-2. Cada vez que levantaba la mirada, veía ante sí algo que no se parecía a su obra maestra. Los jugadores llevaban el mismo uniforme celeste de las tardes de gloria del 2017 y 2018, pero se comportaban como reflejos pálidos del pasado. Sí, como reflejos pálidos del pasado. ¿Qué tal frasecita? La armonía colectiva, los engaños coreográficos, las combinaciones corales que destrozaban las defensas rivales a base de ingenio y empuje habían dado paso a la vulgaridad de las aventuras desesperadas, los intentos individuales y la inevitable imprecisión, perdón, inevitable imprecisión cuando todo el esfuerzo desembocaba en los pies de Gabriel Jesús, sólido como un poste de iluminación. Sí, con la pelota el City perdió ritmo, sin la pelota perdió cohesión. ¡Wow! ¿Qué tales palabras? Realmente le está yendo muy mal al equipo de City de Guardiola. Pero bueno, sabemos de que es un buen equipo y de que pronto va a recuperar ese buen juego que tiene, que tenía anteriormente. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Guardiola realmente es un buen entrenador también, pero necesitamos un tiempo, ¿no? Ah, el año pasado fue buenos juegos del City, realmente jugaba muy bien, pero bueno, ahora tiene que acoplarse, puede ser que haya algunos cambios, incluso no solamente puede ser de juego, sino emocionales también puede ser, quién sabe, vamos a esperarlo, pero bueno, así ha empezado el año para el United del Manchester City, perdón, el Manchester City. A ver. Vamos, más noticias aquí. Valverde, lo de Messi no se acaba, es verdad, ojalá que nunca se acabe. La década casi perdida de Tiger Woods. Se cumplen 10 años de la retirada provisional del golfista estadounidense, inicio de una caída en picado de la que se ha recuperado milagrosamente en 2019. Bueno,
Benzema está para todos, muy bien. Benzema realmente juega bien en Real Madrid. Zidane, no hay que olvidar de dónde venimos. El técnico del Madrid se muestra satisfecho con la racha de su equipo, pero admite que aún hay cosas que mejorar. Muy bien, el Museo de Regate sin gol de Vinicius. El extremo brasileño, el más activo del Madrid, comparte titularidad por primera vez con su compatriota Rodrigo. Rodrigo que está haciendo muy buenos goles, aunque es muy joven, ¿eh? Pero bueno, está muy bien. Aquí vemos la tabla de posiciones y vemos aquí a Jorge Valdano, es Zidane, no el Espíritu Santo. Dice, wow, qué tales palabras. A ver, ¿por qué dice? Cuando el Madrid no encuentra su juego, la culpa es de Zidane. Y cuando lo encuentra, el responsable es cualquiera, menos él, al que tendemos a subestimar. Bueno, es así. Bueno, así pasa, ¿no? Lamentablemente ese trabajo es así. No se valora mucho. Pero bueno, Messi en boca de Rajoy, ¿no? La figura del delantero del Barça en boca a los mejores futbolistas de la historia, como Picasso y Dalí, lo hicieron con la pintura. Wow, ¿qué tal comparación? Bueno, eso es todo. Vamos a ver las informaciones. Esas son las informaciones deportivas, las noticias deportivas del día de hoy en Spanish for You. Por favor, comenta, ayúdanos a mejorar el canal. Si tienes algunas críticas constructivas, te esperamos. Pon tus comentarios, haz like si te gusta este video y gracias por tu atención. Adiós.